Porque a lectura é un prazer. Porque ler levache a mundos fantásticos. Porque ler ensínache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981-83-0245. A librería Ler da Pobra do Caramiñal patrocina este programa. Hola, moi boa tarde, benvidos a Ágora, benvidos ao noso programa de entrevistas en Canal Barbanza. Hoxe temos como convidada a Fernanda Álvarez, abogada e delegada no Partido Xudicial de Ribeira e tamén membro do Consello do Ilustre Colexio Provincial de Abogados da Coruña. Benvida a Canal Barbanza. Moitas gracias por invitarme, estou encantada de estar aquí. Abogada en Ribeira, non, Fernanda? Casi é obrigado comezar preguntando en que situación están os xulgados en Ribeira. Bueno, pues mira, lamentablemente están en la misma situación que hace 20 años, prácticamente. Seguimos manteniendo las tres unidades judiciales, es decir, tres juzgados mixtos de primera instancia e instrucción, tenemos la misma plantilla de funcionarios y más o menos la misma dotación. Si tenemos en cuenta esto y la realidad de que en estos últimos 20 años pues, se ha incrementado estrepitosamente la litigiosidad, a la única conclusión que se llega es que están totalmente saturados, están indigestos del volumen de trabajo, muy sobrecargados. Entonces, no son suficientes, haría falta... No, de hecho, ya es una vieja reivindicación que hace la abogacía de Ribeira de un cuarto juzgado. Y que conste que, mirando las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, comparando incluso con años anteriores, estamos, digamos, aliviándonos un poquito de la carga de trabajo. Actualmente, pues tenemos una media de 6.000 asuntos, entran 6.000 asuntos, un promedio por cada juzgado de 3.000 asuntos, que es muchísimo. Pero incluso en el momento álgido de la crisis llegamos a tener 8.000 asuntos. Y de hecho ahora pues estamos todavía con esa carga, intentando sacarla adelante. 6.000 o 8.000 asuntos o año, ¿no? Al entran... año, sí, al año. Un volume considerado, non? E cantos abogados hai no Partido Xudicial para poder atender todas esas? No, por parte dos abogados, perfectísimamente, porque somos, mira, censados estamos 80. Más o menos día a día trabajamos unos 60. De estos 60, 49 son abogados de oficio. Es decir, por parte dos abogados non hai problema, o problema é os medios a nivel judicial. Se lo comparamos, por exemplo, con outros partidos judiciales, por exemplo, Betanzos, que más o menos el Partido Judicial de Betanzos tiene más o menos la misma población, tiene menos asuntos anuales y 4 juzgados. Es decir, que hay un agravio quizás comparativo, ¿no? De que Ribeira, teniendo muchos más asuntos, tiene menos unidades judiciales. Incluso si los comparamos a la media de los juzgados en otros partidos judiciales grandes, como Coruña, Santiago, Ferrol, la media de asunto por juzgado es superior la de Ribeira a la de los juzgados de Coruña, Santiago, Ferrol. E que pasa no tempo que non se atalla ese problema, non? Nin esa diferenza entre partidos xudiciais? Pues la verdad no es por reivindicaciones, porque tanto por parte de la abogacía como de los procuradores, incluso desde dentro de los juzgados se está reivindicando refuerzos, más funcionarios, bueno, un cuarto juzgado por supuesto. Yo, es una percepción totalmente personal y a lo mejor es infundada, yo creo que en la mente de los responsables políticos está la idea de la concentración de las unidades judiciales en las capitales de provincia y por lo tanto, como consecuencia de ello, pues está abandonando un poquito las zonas, los pueblos, las zonas rurales, porque lo que pretende es la concentración en las capitales de provincia, por eso no invierten en los pueblos. Ese é un dos temas que temos tamén hoxendía no Barbanza, ¿no? Como pode pasar co xulgado de Muros, ¿no? Creo que deben pasar a Corcubión. Lo de Muros é o registro de la propiedad, pero bueno, ya hace unos años, de hecho, nos hemos pronunciado, la intención era la concentración de todos los juzgados en Coruña.
y se desabastecía pues todas las comarcas del servicio judicial, que eso era y es muy gravoso para un pueblo, porque ya no solo que se desabastezca de servicios públicos, sino todo lo que ello comporta, sobre todo en las dinámicas económicas. Es un perjuicio enorme para Ribeira y para el entorno de Ribeira. ¿Cales son os principais problemas que se topan os abogados? Falabas antes da quenda do oficio, o turno do oficio, a propia saturación dos xulgados. Sí, la lentitud de la justicia. Por causa desa saturación, dese colapso nos juzgados, hai mucha lentitud, muchísimas dilaciones, e con isto non quero culpabilizar a nadie. De hecho, eu sou consciente que todo o personal, desde o juez hasta o funcionario, están facendo esforzos ímprobos para sacar trabajo, incluso comprometendo a súa propia salud, e con unhas tensiones e presiones, eu creo que hasta insanas, para poder trabajar e sacar papel. Pero ese sistema no se dota, no se invierte en justicia. Digamos que somos como la cenicienta de toda la administración pública, la justicia, no interesa. Uh-huh. Y esa lentitud, obviamente, pues repercute muy negativamente en el usuario de la justicia, que no hay una respuesta ágil, que sí, es lo que realmente es necesario. Porque o propio usuario que o vive, o que entiende que va demasiado lento. Uh-huh. Eso, ¿no? Claro, es el que padece esta lentitud, que es absolutamente perjudicial. Una justicia lenta deja de ser justa. Falábamos antes de que hai moitos deses abogados que son abogados de turno de oficio, non? Unha quenda grande. Como está organizado? Vamos a ver, está moi ben organizado. Lo que se refira a Ribeira, somos 49 letrados que estamos en el turno de oficio. Y en cuanto al sistema de guardias, por ejemplo, hay tres turnos. Diariamente hay tres juzgados de guardia. Un abogado que se dedica a asistir a la persona que es detenida, le asiste en la dependencia policial o en el cuartel de la Guardia Civil y posteriormente ante el juez. Luego hay otro abogado que asiste a aquellos procedimientos que se llaman juicios rápidos, que es por determinados delitos, que son flagrantes o que la instrucción es muy sencilla, y entonces atiende a ese detenido en ese tipo de procedimiento, que son las diligencias urgentes y posterior juicio rápido. Y luego hay un tercer abogado que atiende en exclusiva a la víctima de violencia de género. Todos estos abogados tienen su móvil para estar localizados y yo entiendo que soy la que coordino el turno de oficio, que funciona bastante bien y que el usuario está bastante satisfecho con la labor de los abogados de oficio. No hay problemas en cuanto al turno de oficio. ¿Aumentó o uso do turno de oficio coa crise? Sí, muchísimo, años, ¿sí? Muchísimo. La gente se vio sin recursos y, lógicamente, acudió al servicio de justicia gratuita, al abogado de oficio, sí. Pero de una manera muy notable. Falabas antes que unha das cousas que atenden os turnos de oficios tamén son os delitos por violencia de xénero, non? E quizáis unha das lacras da nosa sociedade, ese delito. Pues sí, es un cáncer realmente. Parece mentira que en pleno século XXI todavía exista violencia de género. Es lamentable. Pese ás campañas, están aumentando os casos? No es que estén aumentando los casos porque haya más violencia de género. Quizás con las campañas lo que se está es concienciando a la mujer maltratada, transmitiéndole que está protegida, que se anime, que decida a denunciar a su pareja si la maltrata. Y ya no solo concienciación de la mujer maltratada, sino también de la sociedad, para que de alguna manera apoyen a esa mujer que está sufriendo un infierno en su casa, de que denuncie y que será protegida por parte de todos los que estamos involucrados en el ámbito judicial. Podemos decir que esas campañas ayudan a muller que en un principio non quería denunciar esa violencia de xénero, hai máis casos, non? Sí, porque yo creo que pierden el miedo, pierden la vergüenza. La violencia de género es muy difícil de gestionar, ¿no? Confluyen muchísimos factores culturales, sociales, económicos, emocionales. Es muy, muy difícil. Y yo entiendo que esa campaña lo que quiere transmitir es fortalecer a la víctima para animarla a denunciar y que se tomen medidas, sobre todo perder el miedo y la vergüenza. ¿Y a policía y los jueces están suficientemente comprometidos con este asunto? Aquí en Ribeira yo creo que sí, entiendo que sí, muy comprometidos.
desde el agente de la policía hasta el de la Guardia Civil, el juez, el secretario, el funcionario, el abogado, estamos comprometidos. Quizás a lo mejor lo que falte es una preparación para lo que decía antes, poder gestionar estas situaciones, porque a veces, más que por ejemplo de abogada, actúo como de psicóloga, porque está en un momento muy crítico. Son mujeres que tienen una alta dependencia emocional de su pareja y entonces nos cuesta muchas veces avanzar en el procedimiento. En altas ocasiones pues la víctima lo que hace es retractarse, retirar la denuncia y es muy difícil de convencerla de que siga adelante. Entonces no es fácil. Yo creo que hay que, más que en el ámbito judicial, es prevenir a nivel de educación, ¿no? Sembrar en la escuela desde edades tempranas la semilla de la igualdad, ir regándola y estar pendiente de cómo vaya creciendo ese sentimiento de igualdad, de tolerancia, para evitar que en un futuro pues salgan pues maltratadores, ¿no? Pues... En todo caso, siempre se puede hacer algo más, porque esta lacra no vaya aumentando, ¿no? Es dificilísimo. Yo creo que más bien hay que poner el acento en la prevención, en la educación, sobre todo en la educación. Para mí es fundamental la educación desde muy pequeños. Por supuesto la educación en el hogar, pero también muy importante la educación en las escuelas. Un dos problemas que está tamén moi presente na opinión pública é o da inmigración. En Ribeira ou no Partido Judicial temos moita inmigración. Non? Que índice de conflictividade judicial provocan os inmigrantes? Porque moitas veces parece que toda a culpa é do inmigrante, non? Que non hai nativos que... Pues se voy a hacer una cosa, a nivel conflictividad, o al menos que trascienda al ámbito judicial, ninguna. No hay conflictividad por el hecho de la inmigración, ni tampoco con motivo de actos xenófobos, racistas, de hostilidad a los inmigrantes. Yo entiendo que hay una convivencia bastante pacífica y a nivel judicial no trasciende. Yo los posibles casos que tuve fueron más bien de tipo administrativo, de la estancia irregular porque carecen del permiso de residencia y se iniciaron pues, procedimientos de expulsión. Pero a nivel de conflictividad y que trascienda al ámbito, por ejemplo, penal, no. No, aquí al menos en Ribeira no. Se puede decir que hay una convivencia bastante pacífica entre los distintos inmigrantes, además responden a diferentes nacionalidades. No es superior a la población galega, por ejemplo, ni mucho menos. ¿No? Yo no lo percibo, al menos yo no lo percibo, o en nuestro entorno no lo percibo, afortunadamente. A veces a xente indígnase cando un delincuente é detido, vese moitas veces na prensa, non, que se é detido, a xiña se poñen en liberdade, ese mesmo día volve a delinquir, non? É certa esa percepción da opinión pública de que parece que non se fai nada por... Que existe esa percepción, sí, es verdad, porque son os comentarios que se oyen cando voy ao supermercado, se oye eso, cando vas a tomar un café, se oye eso. Vamos a ver, efectivamente, hai casos puntuales que por error ou porque non se actuou como se debería de actuar, pues está libre quien non se lo merece e que debería de decretarse la prisión provisional. Pero en la maioría de los casos se trata de choricillos, de delincuentes menores, digamos, que la prisión non é a solución. La prisión no es la solución, el estar 2-3 días en la cárcel no es la solución. El problema está en que no hay una alternativa, no hay centros para poder internar a esta gente y desintoxicarla, porque el problema de esta delincuencia menor es la drogodependencia. Si se decretara un internamiento forzoso en un centro habilitado para que se deshabitúe, para que se desintoxique, sería muchísimo más positivo y más útil para la sociedad, mucho más útil que mandar a la prisión, porque prisión... Vamos, lejos de ayudar a la reinserción, yo creo que la perjudica. Carecemos de medios, es que es lo de siempre, carecemos de medios. No se invierte en la justicia ni en los servicios auxiliares de la justicia. Y es una pena, la verdad. Pues é unha mágoa, non? Porque moitas desa xente pois podría ser, non toda, pero sí alguna delas rehabilitada, non? Sí. Que sea apresado, que sea volto a soltar, volto a apresar, esa tampouco é a solución ao seu problema. Que vai, incluso, ya non só por causa unha drogodependencia, sino incluso por trastornos mentales. O juez se ve na tesitura de tener que mandarlo a prisión cando debería de mandarlo a un centro psiquiátrico. Pero no hai sitio. Entonces, a veces incluso injustamente se envían a prisión cuando se debería de internar en centros especializados para poder atender el problema que padece el delincuente.
¿O no es un sistema judicial demasiado garantista? Mira, yo te digo una cosa, yo creo que nunca es demasiado garantista. El Estado, si es un Estado social y democrático de derecho, debe de ser garantista, debe de velar por los derechos de los ciudadanos. Es mejor que esté un culpable en la calle y no inocente entre rejas. Por eso el Estado debe de ser garantista, ante todo los derechos fundamentales. Por eso yo siempre defiendo que el Estado sea garantista, nunca es de más. Andando nos a entrevista, outra das cousas que se oe a xente na rúa, non? É a do que falábamos antes, da demasiada lentitude, non? Falábamos se iso é así ou se é unha percepción que temos. Non, no, eso es unha triste realidad. Es unha triste realidad porque los juzgados están colapsados, non só los de Ribeira, los de muchos partidos judiciales. Por ejemplo, hay procedimientos que deberían de ser muy expeditivos, como un procedimiento de desahucio, ya en el ámbito familiar, un divorcio, las medidas familiares tienen que ser muy ágiles, muy rápidas, porque la situación lo demanda, y sin embargo son muy lentas y a veces llegan demasiado tarde, y es lamentable, porque insisto, una justicia lenta deja de ser justa. En Ribeira, más o menos, un procedimiento de desahucio te puede tardar, si hay oposición, 6 meses. Lo mismo ocurre con unas medidas provisionales, por ejemplo, pedir unos alimentos para los hijos, pues a lo mejor tarda en señalarse la vista 6 meses. Un procedimiento ordinario puede oscilar entre 8 meses, 1 año, y eso si no hay apelación, porque si hay apelación, a lo mejor nos ponemos en 2 años. Los procedimientos penales, la instrucción, bueno, ahora ya se limita a los 6 meses, salvo que sea causa compleja y se precise seguir con la instrucción, pero bueno, hace poco eran interminables, y un procedimiento penal a lo mejor duraba, no te exagero, 4 años perfectamente. Si son reclamaciones ya salariales, que tenemos que ir a Santiago, a la jurisdicción de Santiago, a la jurisdicción social, una reclamación salarial o una pensión de jubilación, lamentablemente, pues a lo mejor te tarda en señalar un juicio 3 o 4 años. A ver de qué vive esa persona durante estos 4 años. Es decir, que la situación es bastante crítica. Necesita que los políticos reflexionen y que inviertan, porque es insostenible. Es insostenible. Reflexionar ben, non? Parte desas responsabilidades son das partes ou todo se debe á propia saturación dos xulgados, á súa falta de persoal, á falta de medios? A las partes nos interesa un procedimiento ágil. Eso por supuestísimo, que se dite sentencia pronto. Las partes nunca ponemos obstáculos. Y si los ponemos, es decir, si realizamos prácticas dilatorias con fines espurios, de forma maliciosa, pues ya el procedimiento ya prevé medidas sancionatorias para que no se siga actuando de esta manera contra la buena fe procesal. La causa es que hay pocos medios materiales y pocos medios personales, que eso produce la ralentización de la justicia. ¿Usted cree que tal como se ven especulando de que centralizar todo en las capitales de provincias agilizarán esas cosas? Puede que agilice algo más, pero a un precio muy alto, muy alto. Yo creo que las conquistas de la descentralización, de la desconcentración, ¿no?, que favorece la proximidad de la administración al administrado, es un logro importantísimo de un Estado social y democrático. Yo creo que es una regresión, ¿no?, la concentración y la centralización. De nada me sirve a mí que se concentre la justicia en Coruña si a mí me obliga a realizar un desplazamiento a Coruña. Pero ya no solo es el desplazamiento y el coste económico que eso puede suponer, sino también el mismo juzgador. El mismo juzgador. Yo entiendo que un juzgador tiene que estar ubicado en el entorno que va a juzgar, que conozca la situación, y para eso tiene que vivir en el pueblo a cuyas personas va a juzgar, porque la justicia obviamente tiene que ser humana, no puede ser mecánica. Y yo creo que por eso es muy importante la proximidad de la justicia al usuario, al ciudadano. Para mí es fundamental. Facemos unha pequena pausa nesta magnífica entrevista con Fernanda Álvarez e de seguida voltamos de novo aquí en Ágora. Porque a lectura é un prazer, porque ler lévache a mundos fantásticos, porque ler ensínache cousas maravillosas, porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a librería Ler, na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais, todo o que precisas en material escolar e de oficina, o mellor trato atoparalo na librería Ler. Estamos na Rúa da Paz,
no teléfono 981-83-0245. A Librería Ler da Pobra do Caramiñal patrocina este programa.